manifestarle nuestro rechazo y a la vez recordarle que esta es la República Bolivariana de Venezuela. Y cuando decimos República Bolivariana de Venezuela, lo subrayamos, porque nuestra forma de gobierno, nuestra decisión de ser un país democrático, de ser un país humanista y abierto al mundo, no está en contradicciones con los principios de algunos gobiernos de la Unión Europea. Sugerimos algunos temas. ¿Cómo cuáles? Los temas de garantizar y que ellos sean garantes o que sean propiciadores de temas de diálogo, porque al colocarse y al tomar las decisiones que han tomado, han abandonado el camino de propiciadores del diálogo. Presionados por el inquilino de la Casa Blanca, hay que decirlo, porque hasta que no llegó Donald Trump, ellos no habían impuesto sanciones ilegales contra Venezuela. Es decir, a partir de noviembre del año 2017 hasta ahora. Las embajadas en Venezuela, como ocurre en cualquier lugar del mundo, son las que alimentan las políticas de los estados. Por lo tanto, es obvio que ellos tienen una visión parcializada de la realidad venezolana. La carta que le hacemos a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, que tramitara ante las instancias políticas correspondientes de la Unión Europea una reunión para los partidos políticos que acompañamos el proceso revolucionario, para los partidos políticos que son absolutamente demócratas. Le pedíamos respeto. Respeto y que revisen su actuación y que estamos dispuestos a reunirnos con la Unión Europea sin complejo.